trabajando en WWE. Y él no lo disimula. Vean esta cara de que te me acercas y te doy hasta el ñángara. Y le pregunten la hora. Todo lo contrario, su compañero. Que es todo zen. Pitón. Sí. Completamente centrado, siempre levitando por los pasillos. Bueno, es algo así como tú y yo, tú eres un gruñón, siempre estás de mal humor, eso es verdad, etcétera. Eso es verdad, tienes toda la razón. Qué buen ejemplo, chico. Finalmente ha dicho algo interesante en tantos años de relación. Gracias. Bueno, ahí está el oponente con 275 libras. Esta torre que busca su propia justicia se llama Jay Jack. El hombre que nos pide que festejemos nuestros ojos en sus victorias. Y creo que viene hablando y no precisamente rezando. Debe venir diciendo este montón de mequetrefes, espera que el otro me vea a vencer. ¡Ah! Están bien equivocados. Creo que se le pude leer en la boca, en sus labios. El tamaño de este hombre, la fuerza de este hombre, los impactos de este hombre son increíbles. Por eso dije antes que la peligrosidad es de lado y lado. Es una calle de doble vía que en este combate se evidencia muy fácilmente. Bueno, vamos a ver cuál de estas serias caras realmente puede poner fin al asunto aquí. Primero, Pete Dunne realmente sabe lo que es hacer la acción por equipos como por su cuenta. Dijak Magets acostumbrado a lo que es actuar para sí y por sí mismo. Pete Dunne ya ha conocido el oro en WWE y en NXT. Fue campeón en pareja. Fue campeón de NXT UK con un reinado maravilloso. De hecho, el primero. Porque según él, el otro que fue el verdadero, Tyler Bate, no cuenta. Y yo, para no hacerlo rabiar más, pues le doy la razón por ahora. Dijak, ¡oh! Lo ha noqueado. Dijak sigue buscando su primer oro en WWE y no lo ha logrado. Lo sigue evadiendo. Y eso sí que es en serio. Vean esto. ¡Qué clase de noqueada! Ahora, le está abriendo una puerta bastante peligrosa a Pete Dunne. Vean cómo se plancha. Dijak, sin embargo, lo engaña. No por mucho tiempo. Y me encantó la elevación, la manera en que lo hace. Oye, a veces uno piensa que tienen resortes, por favor. Buena catapulta por encima de la superior. Con buen impacto, Dijak se tambalea. Vean a Don. Incrementando su lucha aérea. Mortal invertido, queda en el blanco. Bueno, yo prefiero eso a que se ponga a romperle los dedos. Buen impacto para Dijak. Con todo su tamaño no ha logrado amedrentar ni un poquito a Bruiserweight. ¿Para qué dije lo que dije, Dios mío? Venía con flecha cruzada y le tatuaron la bota en el abdomen. Hay combate para largo entre estos dos gladiadores.